Live, live de jueves que ya estamos con todo y pues el día de hoy como ven ya tengo voz todavía no estoy recuperada el 100% así es de que no voy a gritar tanto eso espero <laughs> este ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que se están conectando, bienvenidas a todas las que se están conectando y en lo que saludamos al chat, este, vayan dejando su like. Hola, hola Gaby, hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida y primera en comentar. Jay, Berta López, Celine, Senaida, una guanajuatense más en Estados Unidos, Lilia, Mari, una gotita que le gusta el Argüende, la roca, Cecita, Meuri Felici, hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Marilú, Ángeles, Marilú, Cecita, Lulu, ¿quién más anda por acá? Lilia López, Kiki, Yolanda, Tommy, Tania. Eh, Kiki dice: Hola, chat. Soy Kikita por andar de ociosa cambiando mi nick. Tengo que esperar 15 días. Ah, ok. Ya sabemos que eres la misma Kikita. Denme un segundo. Este, Jorli, hola, hola. Jeblas de Cristo, Maribelita, Norma. Susana PJ, eh, Tania, Chanel Beltrán, Candy, Nadie, hola, hola, ¿cómo estás? Pues bienvenidas a todas a este nuevo en vivo, en vivo de jueves, donde, bueno, pues vamos a estar hablando de varios temas, varios temas que están intensos y que están muy, pero muy ardientes. Uno de los temas que les voy a contar es que Zulem, esta chica del canal de Zulem y Ochari, hace unas semanas, la verdad es que fue hace unas semanas, este me dejó un comentario en en mi video donde hablé acerca de lo de los mexiturcos que la estaban exponiendo, creo que fue hace casi como un mes. Ella dejó el comentario, pero inmediatamente que lo, lo comentó, lo borró, y alguien me lo mandó por ahí. Entonces, este se me había pasado. La verdad es que se me había pasado. Y ahorita les voy a contar qué fue lo que dijo y le vamos a responder como debe de ser. También les traigo una actualización de lo que ha estado sucediendo. Con... Eh... Irina, que pues básicamente expuso a Raquel de una peruana en Turquía. Raquel le contestó, ay no, ya hay, ya hay un desastre con estas dos. Eh, sobre todo con Raquel contestando, ay, pero de la peor manera posible. Y ahorita lo vamos a analizar, que este es un tema que ya también tiene como una o dos semanas. Y el fin de semana, bueno, el fin de semana pasado que estuve en reposo, bueno, pues me eché un clavado por este canal y ay no, hay mucho que decir, muchísimo que decir. También vamos a estar hablando acerca de Latina en Palestina, que va muy aunado con el tema de Raquel y los viejitos viajeros. Ay, no, es que de verdad uno se entera de cada cosa, cada cosa. Ahorita les voy a comentar. Y por último, pues vamos a estar hablando de la actualización. <laughs> De la actualización de la chica. Ven, como todavía no tengo voz, este pero me, me emociono. Este, vamos a estar hablando de la actualización con la chica mexicana que vivía en la India y lo que ha estado pasando, los últimos acontecimientos del día de ayer y del día de hoy y ustedes me van a decir cuál es la, la teoría más acertada la teoría de que todo es un drama y todo fue mentira la teoría de que eh, todo es verdad está muy enojada y todo lo que dice es verdad o la teoría de que sí efectivamente estuvieron peleados pero les cayó la realidad a los dos y los dos se dieron un poco y un poco y ya todo está bien nada más que siguen con el drama así es de que ah, al ratito platicamos acerca de la teoría número uno teoría número dos o teoría número tres y bueno pues este Vamos con el chat y en un momento iniciamos. Este, ¿Quién anda por acá? Labios pintados de rojo. O sea, esto, Arder, vaya que sí. De hecho, este labial tenía mucho que no lo usaba. Estoy viendo, espero no traer los dientes manchados, pero bueno. Eh, tenía muchísimo que no lo usaba y me gusta mucho, me, encant me encanta, pero es de esas cosas que, como que eh, la pila de maquillaje se va hasta el fondo. Y el otro día que, que andaba ahí recogiendo, lo encontré y dije ay, era mi, mi labial favorito así es de que ya lo puse a la mano para volvérmelo a poner, este eh, dice, jajaja, ja, ja, ¿eres tú Kiki? Sí, es Kikita este, ya dije mi cuota, muchísimas gracias, de hecho, estoy viendo por acá que, ay no estamos 123 personas y solo 55 likes, ni la mitad o sea, bueno, ya casi llegamos a la mitad, este Dice la Patichapoy del YouTube de las Turcas. Hola Dioris, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, por andar experimentando, ya no pude cambiar mi nombre. Ay, Kikita, este, un día me pasó como a ti por estar queriendo poner unas figuritas. El like mío, 47. Muchísimas gracias. Eh, dice por acá hola wita feliz de estar acá con todas muchas gracias eh, dice tengo que salir pero ya dejé mi like mañana veo la repetición gracias geminis y en la teoría 4 es que nos quiere volver loquitas a volver loquita aparte de chismosas ah ya sé este y bueno pues les cuento lo que ha estado sucediendo con esta chica Zulem, Zulem de el canal Zulem y ojay que eh, desde, ¿qué fue? Desde noviembre les traje este drama y es un drama que ha seguido, que se ha seguido recorriendo, porque pues básicamente eh, no está acostumbrada, no está acostumbrada a que si haces tu vida pública, pues cualquiera puede hablar de las cosas públicas que ellas hacen públicas. En este caso, pues como tal, eh, tendría razón que esto no fue público, pero al final... Una de las personas involucradas decidió hacerlo público porque pues se sintió molesta por la situación. Entonces pues al final sí fue público, ¿no? Y el tema para las nuevas, las que no se enteraron de esto, pues básicamente esta chica Zulem es un canal videoblog familiar. Que pues la verdad es que no había estado metida en controversias ni nada de eso. Sin embargo, hace como, no sé, unos seis meses más o menos, una ex seguidora la expuso de que pues básicamente eh, no pedía donaciones, pero... Bueno sí eh, sí pedía o sea hasta cierto punto sí pedía y esta señora se hizo su amiga o ella creía que era su amiga de hecho el niño hasta le decía tía y ella de Estados Unidos pues le mandaba regalos a Turquía y todo iba muy bien hasta que de repente un día este la señora se molestó porque Zulem, eh, de decirle tía, de tener como una relación más de amistad, de repente dijo, ay, esta caja me la mandó una seguidora, ¿no? Y la, la señora se, se enojó, la expuso en el canal. De, de Katy, de los mixiturcos en el rinconcito chismoso y de ahí pues todo se enardeció. Entonces yo le, le di cobertura a este tema, le di el seguimiento que se le tenía que dar en su momento y uh, hace como un mes, como les digo, fue la última vez que hablé de esto y cuando hablo de esto, bueno pues ella en el... En el Video resubido cuando ya saben que hago el en vivo, y luego lo corto por secciones para que si nada más quieren ver esa sección, pues nada más esa y le pongo la miniatura. Así es de que en ese video ella me puso este comentario, comentario que lo dejó, eh, no sé, como unos 10 minutos y lo borró. Pero alguien afortunadamente se dio cuenta porque cuando yo ya iba a... Vi que me llegó, me llegó la notificación de que había dejado. Ah, bueno, se los pongo. Vi que me había llegado la notificación de que me dejó ese mensaje y ya revisé que la cuenta así fuera. Y vi lo que me puso y dije, ay, ahorita le contesto, estaba haciendo otra cosa. Y más tardecito que ya le pude contestar, ya no estaba, había borrado el mensaje. Entonces, pues básicamente en este. Comentario, lo que nos dice es ja, 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 ja. Lo curioso es que yo no conozco a Mexiturcos y ahora ando en broncas con ellos. No, pues vaya eh, contenido el tuyo. Y esto porque, eh, como les digo en ese video, pues hablábamos acerca de la situación en la cual, pues, presuntamente ella se portó mal con esta ex seguidora. Y este. y pues Katy afirma, dice, menciona, comenta que desde que ella hizo ese video y la expuso le han llegado pues demasiados ataques, demasiadas cuentas falsas y como que presuntamente <laughs> se ponen de acuerdo en grupos de WhatsApp y luego todas llegan y te dejan comentarios negativos a mí me ha sucedido de hecho cuando subí sus videos me ha sucedido Zulem es la mejor cómo te atreves etc etc y en una de esas presuntamente tal vez hasta podría ser una ella misma en una de esas cuentas no no lo sé no 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 tengo pruebas pero tampoco dudas no entonces bueno a lo que ella me contestó pues básicamente vamos a contestarle y vamos a contestarle como se debe. Eh, realmente ella dice que eh, no conoce a los mexiturcos y ahora anda en broncas con ellos. Pues en realidad no, no necesita conocer a los mexiturcos porque al final Katy fue la que la expuso y no es que anda en broncas con ellos. Katy es el mensajero, no maten al mensajero. Y al final eh, con la que anda en broncas es con la ex seguidora la cual sí le mandaba regalos, la cual sí, o sea, a mí me mostró las conversaciones y me mostró toda la información de que efectivamente ella le regalaba hasta tenis para el esposo, o sea, con eso les digo todo, ¿no? Entonces, ella sí sabe perfectamente de qué seguidor estamos hablando, sí sabe perfecto de, eh, de, de qué estoy hablando y eso que diga, no, pues vaya el contenido tuyo. Pues mi contenido, la verdad es que es un contenido real, un contenido comprobado, un contenido hasta cierto punto de investigación. Y todo lo que se dice aquí que se afirma es porque se tienen pruebas y la mayoría de veces se muestran. Cuando no se pueden mostrar, pues no se pueden mostrar. Pero eh, yo jamás eh, digo algo o confirmo algo sin antes haberlo investigado. En este caso, pues siempre se investiga y si no sé y si no tengo. Las pruebas en la mano, digo, presuntamente, tal vez estamos especulando, etc., etc. Pero en este caso, pues, este, no estamos especulando. Es real. <laughs> de verdad que es real. De hecho, la misma Katy ya mostró esas pruebas. Y el hecho de que diga, este, vaya contenido al tuyo, pues créeme que este contenido es eh, contenido investigado, ¿no? Eh, ella dice que, este... Y lo que me parece peor es el hecho de que haya venido, me haya intentado atacar y de repente borra el comentario. Entonces es, a ver, ponte de acuerdo. Si vas a dejar un comentario, pues ten lo suficientes para dejarlo. Y si no vas a dejar un comentario, pues no lo dejes y ya, pero eso de venir, dejar el comentario y luego borrarlo, ay no, es que de verdad, ¿qué está pasando, no? Vamos con el chat a ver qué es lo que opinan ustedes al respecto. Dice. <coughs> Imposible con ese carisma que tienes negarte un like. Ay, muchísimas gracias, Lilia. Lila, este. A uh, Zulem la dejé de ver hace mucho porque para mí es súper aburrido. Sus, sus vlogs me dan sueño. Eh, tarde pero sin sueño. ¿Viste cómo le bajaron las vistas al la mal de ojos? Sí, de hecho, déjame un segundo. Les digo que todavía no ando al 100. Este, sí, vi que le bajaron las vistas, vi que, están perdi que está perdiendo seguidores. Este, ah, de hecho, creo que tú fuiste la que lo posteaste en, en el team. Y también vi... Eh, que ayer subió un video, este, según, el, bueno, no según ella, no va a mostrar a su hija, pero todo el contenido es relacionado a su hija, ay no, de verdad, qué manera de lucrar, pero bueno, hola, llegando al chisme, hola, bienvenida Marta, llegando y dejando la like, like 72 muchísimas gracias, eh, dice por acá. Ya te escuchas mejor, güey. Te abrazo, fraterno. Muchas gracias. Y sí, ya, ya. Estamos como al 90, 95. Yo espero que ya para la próxima semana esté al 100. Eh, dice: Ese YouTube está en madre de estos creadores de contenido. A todos les falta como cinco tornillos. Ahora hay una que sale. Que los seguidores le hicieron mal de ojo a la hija, Ay, ya sé, ya sé, es que de verdad, o sea, de verdad. Y este, voy a decir algo polémico, pero mandan donaciones y esperan algo a cambio. Mm, pues, ¿sabes qué? Eh, dice, tampoco es que las puedan obligar a donar. No, no como tal, pero mm, muchísimas personas, y este tema lo he estado investigando, eh, no, no he sacado el video este, con todo, pero de la información que tengo es que no es como que, por ejemplo, eh, en mi caso, ¿no? Eh, tú me veas y digas, ay, me encanta este contenido, voy a dejar un super chat, este, voy a mandarle algo, bueno, ni siquiera estoy abierta a las donaciones, pero un super chat, un algo, la voy a apoyar, no sé qué. No es así. Ellas lo que hacen... Presuntamente es que tienen contacto directo con sus seguidoras. Eh, estas seguidoras que son como las más fieles, las más aguerridas, normalmente tienen eh, ya sea grupos de WhatsApp o tienen sus WhatsApps o, o tienen contacto por Instagram y así, ¿no? Entonces, el modus operandi, por decirlo así, lo, lo que hacen es eh, crean una empatía y hacen sentir a la seguidora que son amigas. Entonces, una vez que ya son amigas, y que la seguidora normalmente se engancha con ellas porque no sé, se empatiza con su situación o se ve reflejada con su situación, etc., etc pues ahí es donde empieza la presunta victimización ay yo vivo en un país muy pobre y tú vives en Estados Unidos a ti te va muy bien tú estás en primer mundo yo acá batallando no sabes tengo dos tres hijos cuatro hijos etc etc entonces este crean esa cierta empatía las hacen sentir que son sus amigas por ejemplo en el caso específico de esta señora ella ponía al niño a que le dijera tía entonces había una relación más allá de eso es verdad que jamás le pusieron una pistola es verdad que no era obligación pero la señora se vio hasta cierto punto identificada reflejada la quería ayudar de alguna manera y ella eh, presuntamente encontró la manera de manipularla y no nada más con ella o sea con la de Palestina presuntamente lo mismo con con varias con varias presuntamente lo mismo este eh, dice, güita, voy llegando, ya di mi like, hola, <laughs> hola Marta, hola Pablo, eh, sobre todo porque siempre habrá alguien que tome captura, sobre todo, exacto, no conozco a esa chica, dice, llegando y déjame dedito arriba, vamos a levantar el dedito, me encanta tu programa, güita, muchas gracias, eh, dice, ya dije mi like, muchas gracias, ¿será que <laughs> Turquía les daña el cerebro? Ay no, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pudo hacerlo como vagabundo y solo tapar la cara así también. Hola, Hop ¿cómo estás? Bienvenida. Yo de Zulem sé solamente lo que tú comentas. Sí, el esposo de Boliviana se veía molesto, no quería salir en el video como si nada hubiera pasado. Y Zulem tira la piedra y esconde la mano. Es que esa es la, la situación. Por ejemplo, con el, con el tema del comentario, eso fue. O sea, vino me atacó, que en realidad no fue un ataque como tal, o no lo sentí como un ataque, y luego lo borró, y es de, a ver, aquí, aquí, este, hay que tener cuidado, la verdad. Si, sí, si sí, a alguien le tengo miedo, es a mi propio team. Este, si, si alguien, si alguien es bravo, es el team, este, incluida yo. Dice por acá: si alguien envía dinero, es suyo y puede hacer lo que quiera con él eh, y seguirán. Eh, dice: Yo me acuerdo que antes Nati sacaba videos de unboxing de lo que le mandaban al monte. Era divertido, le mandaban ingredientes para que cocinara, utensilios de cocina. Yo estoy en el grupo de Instagram de Choque Cultural y ellos nunca piden donaciones o se victimizan de los pocos. Centrados, sí, obviamente no todos. Este, hay ciertos canales, ciertos modos operandi que son así. No todos los videobloggers son así. También eso hay que aclararlo. Hay muy buenos y muy buenos contenidos que, para empezar, nunca los he mencionado. Por eso, o los he mencionado como de rebote, ¿no? Como el buen ejemplo, por, por decirlo así. Eh, dice. Atacaron a Zulem y ha regresado con más vistas que antes no pudieron. Pero es que nadie le está atacando, la están exponiendo por lo que pasó. Eh, ya hablaron de la mexicana de la India, no, todavía no. Esas youtubers me recuerdan a los que fingen. En los semáforos que están lisiados para pedir dinero, a la gente dando pena. Exacto, exacto. De hecho, alguna vez eh, vi el término mendigos digitales y la verdad es que eh, se, se aplica muy bien a este, a este tema, ¿no? Eh, dice por acá. Eh, ¿Por qué son siempre las mismas que donan y sus nombres generalmente empiezan con A y terminan con Alba? Después salen a victimizarse porque dieron dinero. Bueno, en este caso no es. No es ella, pero sí, así. Eh, pero ella ha estado en varios canales. Este, entra y dame like, muchísimas gracias. ¿Dónde están esos likes? A ver, estamos 309 personas y solo 118 me gusta. ¿Dónde están esos likes? 100%, men mendigos digitales. A la Plata Fox, Agüita y a Alba. Pero ella lo hace de frente en YouTube. No escondida así, totalmente. Agüita, está para ver tu blusa. Muchas gracias. Ya casi no me la pongo porque está viejita y ya este como que se está haciendo fea. Pero hoy dije, me la voy a poner. Eh, dice... En Turquía hay otra chica colombiana que tiene tres hijos, su hija mayor la llevó de, de Colombia y su padre la visita en Turquía. Creo que ya sé de quién hablas. Saludos a todos, ya hay mi like, ya se te escucha la voz mejor, güey. Sí, estoy al 90%, yo creo. Dice, llegando y reportándome, tap tap. Muchísimas gracias, Tania. Eh, dice a mí me parece que las personas que donan tienen un problema afectivo como por qué le darías dinero a un desconocido de YouTube cuando hay una, un buen de personas en situación de calle cerca de cada uno porque normalmente empatizan empatizas o empatizan o se ven reflejados de alguna manera y por eso es que normalmente eh, se los ayudan Wita tengo una duda qué ha pasado con su segunda madre Alviscan no sé la verdad es que no sé porque hasta este punto todavía no logro descifrar si todo eh, lo que pasó con Azúcar fue un plan con maña de, uh, de la moderadora y las chicas youtuber para, uh, para hacer quedar mal a Azúcar o fue nada más de ella o no sé, todavía no sé qué, qué ha pasado. Yesenia, hablas de Turco Colombiana. Muchas infiltradas. Ah, así es, es que se ve que tienen una buena familia. Like 130, muchas gracias. Y bueno, pues esto es lo que ha estado pasando con Sule. El segundo tema que está ardiente está bastante, pero bastante intenso. Y no, todavía no estoy hablando de la chica mexicana que vivía en, en la India. Vamos a hablar de eh, Irina versus Raquel, que esto está ardiente. Drama Points, muchísimas gracias por esa donación. Una gatita que le gusta el Argüende. Dice, para que hablen con gusto. Ay, muchas gracias. De hecho, como les he dicho, o no sé si los he dicho, pero todo, todo, o sea, todas las donaciones que a mí me han llegado han sido públicas y han sido solamente por super chat. Guita, no es la noticia de Mexicana en la India, o que dejen sus likes. Sí, sí, este, exacto. Mm, dice por acá, ¿qué pasó con azúcar que no ha vuelto a salir? ¿Alguien sabe? Dijo que iba a tener una situación personal o algo así y que iba a estar fuera una o dos semanas, algo así. Y de hecho ahorita se vienen las vacaciones, entonces a lo mejor regresa hasta abril, no lo sé. Ay, estoy sudando, acá está haciendo un calor terrible, terrible. Eh, dice una gatita tienes déficit de atención a mí me encanta Irina y a mí también infiltradas pongan sus likes exacto no son públicos si ponen like nadie se va a enterar de hecho también si se suscriben al canal a menos que pongan una suscripción pública se va a ver pero si no ponen suscripción pública no se va a ver entonces no les cuesta nada este Dice, recién me entero que hay más youtubers que de a poco me entero que ya me gusta el chisme. Aoki y Alba que le van a operar de que sabes algo. No, no sé, no tengo ni idea. Y bueno, el siguiente drama, polémica, intensa, intensa, lo que le sigue es Irina, que expuso a Raquel. Raquel es una chica peruana viviendo en Turquía. Y pues básicamente. Ay, Irina barrió y trapeó con ella y este yo no la conocía antes de los videos de Irina tal vez habré visto un video de rebote no de hecho no más bien me la habían mencionado y sabía que existía una chica que se llamaba Raquel y que vivía en Turquía pero de eso a ver sus videos nunca los había visto y como no era una chica que cono conocía y que seguía, dije, eso lo dejo para después, ¿no? Como les digo, la semana pasada que estuve <laughs> enferma, tuve tiempo de andar por ahí revisando y me aventé todo el chisme. Ay, no, <laughs> no, no, no. no. Eh, eh, lo primero que sucedió es que Irina, en el primer video donde habló de Karim y de Sofía hace ya poco más de un mes, bueno, pues este, mencionó a esta chica que en su momento pues me pareció poco relevante y por eso es que no, no le di seguimiento y no me apuré a, a hacer este video. Más bien no me apuré a hablar de ella, ¿no? Eh, Irina en ese video pues básicamente la acusaba de mentir, manipular, victimizarse. Y vivir de los seguidores. Eh, y en el video de hace oh, como semana y media, eh, hace dos semanas, sí, ya casi dos semanas, pues volvió a habl hablar de ella y dije, ahora sí, vamos a revisarla. En ese segundo video donde habla de Raquel, bueno, pues Irina cuenta que eh, Raquel se victimizó presuntamente diciendo que ella no tenía celular para grabar y que estaba muy mal, etc, etc. Así es de que dos personas empatizaron con ella y la quisieron ayudar. Así que, a palabras de Irina... Pues no solo recibió los 300 dólares que estaba pidiendo para el celular, recibió 600 dólares para ese celular porque dos seguidoras empatizaron con ella o dos seguidoras son las que le confirmaron a Irina que le mandaron el dinero para el celular, no sabemos si hubo más, pero bueno, dos este, presuntamente le mandaron 300 y 300 dólares para este celular, ¿no? Después de esto habla acerca de los viejitos viajeros. Grábense ese nombre, los viejitos viajeros, porque van a estar saliendo por acá. Y ellos tienen un canal. Ellos empatizaron con ella. Y le ayudaron al grado a que, for, que ellos fueron a Turquía, no estoy segura si fue el año pasado, pero ellos fueron a Turquía y le llevaron regalos, pero no solo fueron a Turquía, también fueron a ver a latines en Palestina y también fueron a ver a la Titi en Turquía, en Turquía y ahorita les cuento más, ¿no? Este... Eh, ellos van a Turquía, viajan por Turquía presuntamente pagado por ellos y ellos la ayudaban mucho, de hecho, denme un segundo. Y bueno, pues como les digo, ellos la ayudaban mucho y empatizaban con ella. Y a ellos, como que les gusta ayudar a latinas, eh, a latinas por el extranjero. Y ella, en su momento, pues les correspondió al grado de que Raquel le decía mamá a la señora. Y esto no me lo estoy inventando, no se lo está inventando Irina. Hay pruebas. O sea, hay un video donde Raquel la está maquillando cuando ella fue a Turquía y le dice mamá. Y yo, así de, ¿por qué? O sea. No sé, no, no me cabe en la cabeza cómo puede haber una relación así. Ya también lo hemos platicado de la chica mexicana que vivía en la India, que le dice mamá a su moderadora, exmoderadora, ya no sabemos a este punto. Pero esta chica igual, o sea, le decía mamá a esta señora y yo. ¿Cómo por qué? O sea, no entiendo, de verdad no lo entiendo. Pero bueno, este... Hubo un conflicto porque presuntamente ellos empezaron a empatizar con otra chica youtuber del estilo. No estoy segura si fue la tite, la tite, en Turquía porque con ella también hay videos o con otra chica, ay, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Vanessa, que con ella a ella también la visitaron cuando fueron a Turquía. Entonces estoy entre ellas dos, no sé si es otra, ¿no? Pero Irina no dio el nombre. Eh, ella, Raquel, presuntamente se enojó y le habló a él a su trabajo, presuntamente, para insultarlo y reclamarle porque estaba ayudando a esta otra chica. Y después de este incidente, bueno, pues jamás la volvieron a ayudar y ella no ha dicho nada al respecto. De hecho... En sus en vivos veo que le preguntan mucho, y obviamente la pregunta es con la intención de: Oye, ¿qué pasó con los viejitos viajeros? ¿Ya no los has visto? ¿Ya no los mencionas? etc. Y ella nada más ha dado a entender: palabras más, palabras menos, que hubo un conflicto con ellos, que ya cada quien por su lado, y que, este, y que ella no va a hablar mal de ellos. O sea, ojalá no lo haga, porque en realidad los señores, al parecer, sí le ayudaron muchísimo. Um, así es de que, bueno, esto es de lo que la acusa presuntamente Irina. Y como les digo, bueno, pues tenemos el caso de Zulem, que ya lo hemos hablado, tenemos el caso de la chica mexicana en la India y este, y pues ese tipo de situaciones, ¿no? Um, vamos con el chat y ahorita les sigo, les sigo contando qué fue lo que contestó Raquel después de tremendas acusaciones. Eh, dice por acá. Yo le di que Azokar compró su casa y se está ocupando de eso. Ay, no lo sé. Las infiltradas son tus seguidoras más leales. No se perdonen en vivo. Bueno, eso sí, eso sí. Aquí andan, aquí andan. este, Por cierto, estoy viendo que estamos 402 personas en vivo y solo 153 me gusta. Ni 200 hay. Eh, dice: aquí está muy rico el clima, Güita, en Tijuana. No, acá está haciendo un calor terrible. Eh, dice. Ni de rebote hablas de, de Raquel, ni de Karim, eh, ni de la turco-colombiana. A jalones te hacemos hablar de Nati. Ay, ah, ya sé, ya lo sé. Es, es que Nati, la verdad es que se me hace de las eh, mejores. Sí ha tenido sus polémicas, pero ay, en comparación con las otras, nada, o sea, nada. Y anda por ahí una polémica, bueno, no polémica, una situación con Nati, pero. Por respeto no quiero especular no quiero hablar porque sé que es un tema sensible para ella entonces es algo que al menos por el momento este, no lo voy a hablar hasta que ella lo confirme o lo desmienta este dice una gatita la gran incógnita ay, yo yo este <coughs> intentando decirlo de mil maneras y feliz y está embarazada ay no ven cómo son este Turco colombiana Jenny estaba suscrita, pero salí. Sus videos son súper aburridos. Además, un tiempo participó con clau y Karina para insultar a Paula. La, la señora, al menos, es buena mamá. ¡Ay, no! También me ha aventado el, los dramillas de Cami Clau y ¡ay, no, hay mucho que hablar, pero no sé si tenga tiempo. <laughs> este, la profeta Sticker que. ¿Qué sacó Irina en su video? Ah, ya sé, de hecho le quería robar la, la, la imagen y cuando lo estaba editando se me fue. Se me fue, se me fue. este Yo necesito un nuevo celular, paso el alias para donaciones, <laughs> abre tu Paypal. Este, feliz y sí, no creo, pero ella está alimentando la cuestión. Sí, ¿verdad? Yo también, este pero uh, es que sé que es un tema sensible, entonces... No sé, por respeto, no, no quería especular al respecto. Eh, acépteme en el team, mande la solicitud. Eh, acaba de publicar en historias de Instagram que sus hijos. ¿Qué? ¡Ay, no! <laughs> Hasta todos me dio de, 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 de la impresión. <laughs> Ay, no, qué, qué, qué horror. Este? Hola, ¿ya hablaste? No, todavía no. Lo mal que te tienes que llevar con tu madre para decirle mamá a cualquiera que te dé cinco pesos, sí, la verdad es que eso yo no lo entiendo. No lo entiendo para nada. Eh, dice... Eh, María, salen los perros sí, cada lunes y cada jueves para ver qué decir. ¿Sabe que Guita saca videos y tiene set? Sí, de hecho sí, ya, 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 este, no tengo pruebas pero tampoco dudas, este, pero últimamente o los miércoles o los jueves en el día saco una en vivo, saco una polémica o los domingos o los lunes y lo, los otros días como que está muy tranquilita, sí, ya me, ya me he dado cuenta de eso. Este, Mari, dame cinco pesos y te digo, mami, por 10, mamita, por 15 ma, Y por 20, ama. Es que del norte es muy normal que digas, ama. Este, desde Phoenix, saludos. Este, y vaya que no ha descubierto. Ah, mexicana, porque arde Troya. Es terrible la rusa dominicana. Ah, ya sé. Yo, yo, yo no sé si no la he descubierto, ¿eh? No estoy tan segura. Porque por ahí me enteré, me enteré que al alguien, la gente así random, empezó a mandarle mensajes y decirle habla de la chica mexicana en la India habla de la chica mexicana en la India y no sabemos a este punto si ya estará preparando video pero, este, a alguien a alguien se le ocurrió, no sé a quién la verdad, este que le guste la esa propuesta suena rara qué linda, respetando a Nati en su privacidad ¿sabes por qué? porque sé que es un tema sensible si yo no supiera que es un tema sensible, lo pero sé que, que es un tema sensible para ella. Huita, parejas con el chisme, no somos bodega, no somos. Ah, no, 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 porque sé que es un tema sensible. O sea, realmente, eh, no sé, no sé, no, no me sentiría bien especulando al respecto. Eh, dice la peruana se llama Vanessa Raquel. Ah, ok. Sí, güita, toca el tema y córtatela. <laughs> clau chilenita. ¡Ay, sí, 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 ay! Pero es que de verdad, ¿sabes por qué? Porque sus videos de las dos están bien largos y necesito como tomar muchos apuntes porque como no las conocía de nada, este. Pero sí, igual y el fin de semana me he hecho un clavado. Eh, está en vivo, le está dando la noticia de. ¿Qué? No, no, no entendí. Eh, este. La mamá de mexicana en la India, la misma mexicana en la India, dicen que la tal Alvis es su mamá. ¿Qué? ¡Ay, no! O sea, sabemos, sabemos que la chica mexicana en la India no tiene madurez emocional, pero la mamá tampoco. ¡Ay, no! Este. Traen escándalo en el vivo de ah, A no sé. Raquel, muy mal, hace live, está esperando que alguien le conteste. Es muy grosera y ordinaria, sí. Eh, ¿Cuándo hablarán de Mexicana en Pakistán? Si se divorció, pues no se sabe, la verdad es que no se sabe. Eh, yo soy seguidora de Estambul Diarios y me gusta mucho su contenido. Ay, a mí me encanta. Y luego vienen y me atacan y me dicen: Es que ella es muy grosera. Y yo, ¿en qué momento? No, no la he escuchado decir una sola grosería. Una sola grosería. Entonces, de verdad, ay, no. Exponerlas no es ser grosera. <laughs> este. Ella respondió un mensaje en las carteras y dice que es bueno. Ah, ahorita vamos para allá. Eh, la mexicana en la, en la India dijo que cuando los chismosas hicieron un envío a ella, ella también iba a hacerlo. ¿Dónde están esos likes? Somos más de 400. Sí, somos 458 y ni 200. O sea, ¿qué está pasando por acá? Déjenme de tomar agua. Y bueno, lo siguiente que sucedió es que Raquel pues eh, se molestó mucho con el video de la querida Irina y no sabe responder. Lo primero que me di cuenta es que no sabe responder, no tiene inteligencia emocional y pues se fue con todo. Lo que dijo en su video es que después del primer video de Irina hizo este live donde responde y pues básicamente se victimizó pero tenía una actitud como muy altanera, muy soberbia, muy... Ay, no me importa, ya saben, ¿no? Este, y atacando a Irina, que es una viejita y que le envidia su juventud, que por eso habla de ella y yo... Ay, no, de verdad, en serio, o sea, lo que tengo que escuchar. Y dice que le envidia su juventud porque ella es joven y ella puede hacer lo que quiera y que pues ya cuando estás viejita pues ya no puedes hacer lo que quieras y que aunque la gente viejita tenga dinero vaya a esos restaurantes finos pues que los restaurantes sencillos son más buenos a veces y que ella es joven y que todavía puede estudiar y que hay que estudiar eh, de todo que por eso le dice a su público eh, que, que tiene que estudiar y que va a estudiar, ¿no? Y yo espero que sí estudie porque de verdad tiene un vocabulario tan limitado que necesita una leidita, un libro, un algo. Este, y pues ojalá aplicara el tema de estudiar, ¿no? Este, después de eso empieza a defender a Sofía y empieza a decir... Que, eh, que Irina pues las está atacando, pero que las ataca por la edad. O sea, lo único que supo decir es que la, la Irina las ataca porque son jóvenes y yo así de... Ay, no, de verdad. Este... Y de lo que también nos entera Raquel es que todas vamos para allá, todas vamos para allá. Entonces, ay, no, yo, yo jamás me burlaría de una persona mayor que yo, pero bueno, eso soy yo, ¿no? Y este, y aparte, ya quisiéramos varias, varias llegar a la edad de Irina y con, con, con ese cuerpo y con esa, este, uh, también cuidada como está, ¿no? Pero bueno, este. Dice que la única lógica que le encuentra es que le tiene envidia por su juventud y que este... Y también le preguntaron algo al respecto de los viejitos viajeros. Eso fue en el segundo live donde habló al respecto. Y cuando le preguntan de los viejitos viajeros, le cambió el semblante. O sea, se puso seria y este... Y le cambió el semblante totalmente. Eliminó el comentario. Eh, como si eliminando el comentario dejáramos de hablar de eso, al contrario, hablan más. Y dice que, pues, que no quiere hablar del tema, que si ellos quieren hablar del tema, que lo hagan y que ella, pues, que va a hacer sus videos y que en su momento eh, sí recibió, recibió un trípode de ellos y que se los agradeció públicamente y ya. Pero que. No sabe cuánta gente sin vida solo las quiere destruir y las anda ahí exponiendo. Eh, que no quiere que le pregunten más de los viejitos viajeros y que no hablará ni para bien ni para mal. Así es de que, por favor, no vayan a preguntarle. No vayan a sus videos y en los comentarios le estén preguntando qué pasó con los viejitos viajeros qué pasó con los viejitos viajeros no le estén preguntando ni spaméen sus sus videos preguntándole porque ella no va a hablar del tema ¿eh? así es de que no hagan eso por favor este vamos con el chat a ver qué opinan dice por acá eh, ese instagram es de ella chicas pero mexicana en la India no sabe que sus seguidores se ven más a ti porque se enteran de todo contigo y no con ellas, de sus historias de, de Lulu. Este, porque se ponen mexicana en como si fueran las únicas en el país. Cuánta sober, soberbia de esta chica, ¿sabes? Ya sé. Um, dos veces han ido a Turquía y se quedaban con Raquel en su casa y viajaron a Perú todos juntos. Presuntamente ellos le pagaron el boleto, ¿no? A Perú, creo que lo dijo Irina. Tarde, pero seguro. Aquí, andam, aquí andamos. Irina será viejita, pero está en forma. En cambio ella no puede ni decir lo mismo exacto. Y no solo está en forma, o sea, se ve que es una persona que ha leído, es una persona es, que ha estudiado, cosa que esta chica tampoco lo puede decir, ¿no? Sí. Dice como que no es grosera cuando dice me vale, no es grosería. Yo nunca le he escuchado que diga eso. Este no tiene nada de fina, este, hola, tiene poco que te sigo, y me gustó el chismecito, y dejé mi like, muchísimas gracias, like 163, hermosa guita, qué bonita, me contagia esta alegría, tienes muy buena vibra, muchas gracias, no, Irina, no puede envidiar a Raquel, a Raquel le falta mucho, ya quisiera tener ese cuerpo, la soltura de palabras que tiene Irina, exacto, fue por Titi. Ah, ok, aquí nos están confirmando que Anita, que fue por Tite en Turquía. Ah, ok, algo así me había imaginado. Este, Irina, jamás podrás. Yo, esto se puso chido. Irina les da mil vueltas en todo, claro. Hola, ¿cómo estás? Soy nueva aquí comentando. Saludos desde Idaho. Saludos. Eh, dice, ¿quién estábamos hablando? De Irina versus Raquel. Eh, Irina, la ranchina. Eh, y que el trípode también era viejito. Estambul diario llegó a desmascarar a esas latinas. Se la pasan inspirando lástima con sus dramas. Ese es el problema. Eh, tú eres mejor porque solamente opinas junto a tus seguidoras. Ella se está metiendo en lo que no le corresponde. La vida pasada. Sí y no. Porque al final de cuentas son cosas que, les, que le están mandando y son cosas que la, la gente eh, lo está haciendo como para fundamentar el por qué son así. Eh, no es algo que yo hago y no es como mi estilo, pero a mí me parece bueno, no, no me parece agresivo, no me parece grosero, no me parece como denigrante, o sea, no sé, dentro de lo que cabe creo que es chisme, ¿no? Eh, dice... Raquel la dramática y primero tenía celo y luego se lo quitó un poco creepy que los viejitos viajeros ahí que hacer esos tours regalando cosas a youtubers desfavorecida buscan foco buscan quedar bien muy paternalista en el sentido feo sí está muy raro la verdad es que a mí también me pareció muy raro porque como les digo fue con Raquel fue con la Tite fue con otra chica y fue con Latina en Palestina también y yo qué ¿Qué, ¿Qué está pasando? No sé, está raro, sí, muy, muy raro. El señor de viejitos viajeros en un comentario en el video de Inin escribió que no le pagaron el pasaje a Perú. Búscanlo en los comentarios. Ah, ok, lo voy a buscar. También se trae sus mañas, la Titi en Turquía. La voy a revisar, me la han recomendado, pero la verdad es que no me he dado el tiempo. Eh, es como las, do las donaciones de Aladín. Más barato no se consigue para, para um, eso que no den de nada. Saldar mi chiguito no quiere subir, como les digo, está haciendo mucho calor y aquí la parte de arriba se acalora muchísimo. Eh, dice. Hop no, presa, me urge viaje a Italia. Y bueno, este. La otra cosa que sucedió por estos días que salió el video de Irina, el segundo video donde expuso a Raquel, Raquel mencionó a Latina en Palestina y este. Y Latina en Palestina, pues se sintió aludida y creyó o pensó presuntamente que Irina la estaba revisando y en su video, pues básicamente. Quiso, la tiene en Palestina, mandar un mensajito a las personas sin vida, presuntamente Irina, no vayan a creer que es a Irina, quien ya la avisó, pues como les digo, que, que va por ella porque tiene mucha cola que le pisen y que anda de chismosa diciendo que anda pidiendo donaciones para construir un castillo. Que, que ella no lo está haciendo, que si ella quisiera pedir donaciones, pues lo hace pero que jamás este, comentó lo de la casa con esa intención. Ella solo comentó que está haciendo lo de la casa porque este, para que la gente vea sus videos deje like y le ayuden con las reproducciones. Latina en Palestina dice que está cansada que se digan que las latinas andan dando pena por la vida y consiguiendo donaciones y que si hay personas, hay personas random que han empatizado con ella y le han donado, pues que si le van a donar, que no anden después ahí en los canales de chisme exponiéndolas y reprochándolo. Que, eh, que no vayan a los canales a decir que se sintieron estafados y manipulados por ella, porque eso no está bien, ¿eh? Eso no está bien. No está bien que anden ahí de chismosas diciendo lo que hacen. Este, que en su caso ha tenido malas experiencias, pero que también muy buenas, porque ella sabe que quien le dona es por amor y ayuda genuina. Y que después de todo lo que pasó con presuntamente Albacán y lo de lo de azúcar, pues, que ella prefiere comer pan y agua que pedir ayuda, porque luego andan ahí echándole en cara, y que es muy triste, muy, muy triste ver esa situación, que en su momento te apoyan, y luego andan ahí en canales de drama, eh, de chismosos. Ay, no, ay, no, esa gente, si van a donar, donen bien, ¿eh? Y si van a donar, luego no las andan exponiendo, ¿qué es eso?, ¿Qué es eso? O sea, ¿de verdad? No, no, no. ¿Qué opinan al respecto? Voy a tomar agua. Dice por acá son sugar grandpas ay no lo sé no lo sé con la titi no ella no es como las otras su esposa y su esposo y ella trabajan dónde vives en la ciudad de México y está haciendo un calorón acá latina es palestina remojan, remojando sus barbas Sí, tal cual tal cual lo mismo pensé este pero, ¿quién se cree, Irina? Las envidia. Irina es guapa, tiene cuerpazo, tiene mucha cultura, tiene clase, tiene formación académica y tiene vocabulario exacto. Totalmente de eh, Sí, Si van por la vida despertando lástima para recibir donaciones. Tania La Tiri es quejumbrosa, simpática, pero quejumbrosa. Total, que todos necesitamos dinero, cuidémoslo. Sí, a mí me gusta mucho la Titi en Turquía. Su contenido es bueno, ellos trabajan los dos. O sea, te asalto y no te quejes tal cual. <laughs> ya dije mi like. Hola, Denise, ¿cómo estás? Eh, dice por acá. Casi de panzazo llego a tu en vivo. Primero en vivo tuyo que alcanzo. Aquí apoyándote, y 100. Muchísimas gracias, Esther. Y la Titi, ¿en qué trabaja? No sé. Ya hablaron de la. <laughs> no hay. Ya vamos. Con mi Betty en urgencias. Porque tiene dengue, pero bien presente. No me juzguen. El chisme es mi pasión. No, al contrario. Este, qué bueno que a, a pesar de que estás en una situación así, este te des el tiempo para <laughs> desconectarte. Este. Dice por acá, y espero que tu bebé se mejore. Este. Yo sigo pensando que si donas, después no tienes que andar hinchando en cara a lo que haces. Sí, sí donas de corazón, pero si donas y después te das cuenta que donaste porque te estuvo manipulando. Ah, no sé. Siento que ahí está como la li un gris entre blanco y negro, ¿no? Eh, voy llegando. Este. Eh, dice, amiga, tómese un tiempo para mejor. Ay, Dice: La Titi trabaja solo se queja de lo tarde que se levanta y de los días rojos sabios No sé, no entendí. También pasó un problema entre Clau en Turquía y Katy Mexicana en Turquía por una seguidora. Sí, ya lo vi, pero no he hecho el resumen güita voy llegando en que van. <laughs> ya casi vamos con el drama de la chica mexicana que vivía en la India. Eh, Tendrán que dejar de llamarlo donaciones. Son patrocinios porque ellas dan, pero quieren algo a cambio. Pues sí, podría ser. Pero, ¿por qué las youtubers andan buscando lo que dicen de ellas en otros canales? Ay, no sé. Ay, sí, no lo sé. Por ego, pues, ¿por qué más? Este. ¿Por qué no haces un video de Dalis en Turquía? A ella le encanta presumir, pero me parece muy egoísta con su esposo. Sería interesante. Sí, eh, no sé por qué algo me pasa con ellos. Que ya digo, ya voy a empezar a revisarlos. Y pasa una mosca y ya no lo hago. Así, tal cual. O sea, no sé. Like 210. ¿Qué pasó con esos likes? A ver, ¿dónde están esos likes? 482 personas y solo 217 likes. Si no... Ponen like, no les voy a contar lo que sigue de la chica mexicana que vivía en la India, ¿eh? Y ustedes saben, ustedes saben. Este. Dice: Los youtubers con mayores números del mundo ni siquiera leen los comentarios que les dejan en sus propios canales, claro. Este. Guita, mejor ver telenovelas ahí, no piden dinero y a veces son mejores las historias. Sí, Guita, que supiste qué pasó con una pareja de españoles, que es... Sí, sí lo supe y es un tema muy sensible que no estoy muy segura que lo quiera platicar. Este, ¿Cuál es el canal de Irina? Estambul Diarios ya puse mi like muchísimas gracias ya voy ya voy este ya déjame like estás demasiada es demasiado ordinaria la titi no vale la pena ver sus videos la titi es muy humilde genuina y su esposo también nos vamos a dar una vuelta por su canal este Hace pésimo contenido con tanta victimización. ¡Ay, está muy polarizado! Por un lado están las que la ven bien, y por el otro lado están. Ahí, eh, o sea, está blanco-negro. A ver, no hay grises con esta chica. Eh, esa novela es más triste y fea que Marimar. Eh, ya ven, Gris de Turquía le donaban de todo y. A la primera por pleito, que no es de ella, las mando a todos a la fregada. Voy llegando, ya dijiste que eh, labial estás usando. Es un labial de una marca muy económica, se llama Jordana, aquí en México. Es un rojo, ay, rojo cherry, no es cherry, ay, no sé qué color, lo, lo reviso. Lo reviso y les digo, este labial lo usaba cuando recién empecé y me encanta, me encanta, nada más que lo tenía olvidado dice no hija no nos castigues cuenta cuenta que ya puse mi like eh, dice eh, no me llenó la titi no le creí esos youtubers se llenan la boca denunciando acoso y presumiendo ser respetuosas para la mínima insultan y mandan a sus seguidores a que Acosen y mientras tú respetando sus temas sensibles, ya sé. Bueno, pero en el caso de, de Latina, lo que en India, nunca he hecho algo como eso. Por eso creo que también la respeto mucho. Este. Yo no he vi visto los videos. A ver, tarea para todas. De aquí al lunes hay que revisar los videos de la Titi y me van diciendo qué opinan al respecto de ella y yo les traigo mi opinión. Trato. Este. Eh, hermoso labial, gracias. Y bueno, pues ahora sí, vamos con la mexicana que vivía en la India porque, ay no, esto está que arde. De hecho, este, vamos a revisar qué es lo que puso en Instagram. Espérenme, denme un segundito. Porque yo no sé. Este. Eh. Curso intensivo de chismes, tarea para el hogar. <laughs> a mí me gusta el canal de la Titi. Guita mexicana dice que secuestró a sus hijos. Ay, no, de verdad no, no lo puedo creer. Denme un segundito. Que tengo que entrar a otra cuenta. porque bueno a mí desde antes sí me tenía bloqueada pero ya ven que puso su cuenta en privado hace unos días y muchas creen que las bloqueó no no las bloqueó si no la seguían eh, es porque eh, no la pueden ver porque puso la cuenta en privado hasta donde me quedé tenía la cuenta en privado este lo triste de mexicana en la india es que se va a vivir a donde jesucristo perdió la chancla con un desconocido le salió barato pudo terminar muy mal eh, te escribo el mensaje, ok, y Boliviana, pues no hay mucho que decir de ella, pues básicamente dijo que no, que no iba a, a, este, que no iba a sacar a la niña, pero su nuevo video es todo en relación a la niña, entonces ya la verdad es que no entendí, ok, tal cual dice, mis hijos están secuestrados, que no digan que no avisé, mensaje para mi ex, eh, mensaje para mi excuñado y de paso para Feroz. Las que dicen que hablan con él eh, con él, que se lo pasan. Um, eh, yo sé. ¡Ah! A ver. ¡Ay, no! ¡Esto está polémico! <laughs> Dice que ella sabe que Feroz está en Delhi. Eh, y que. Y que sabe... Ay, a ver. A ver, esperen. Denme un segundo. Denme un segundo para tomar el screenshot. Y lo vemos juntos. Ay, no lo puedo ver. Ay, Dios. Denme un segundito. Ahí está. Es que no quiero que se dé la cuenta de la, que, de la que lo estoy viendo porque no quiero que me bloquee. Este, aunque de todas formas, aunque me bloquee, todo el mundo me lo manda, ¿eh? O sea, tampoco es que pase nada. Denme un segundito. Eh, dice. bajo aquí a la compañía un segundito no me tardo porque esto no lo tenía preparado es en vivo y en directo <laughs> este en vivo y en directo nos agarró la polémica, listo. Hoy se me perdió el OBS. A ver, transición aquí está. Ok, esto es lo que puso hace 55 minutos, casualmente, cuando empezamos el en vivo. <laughs> hace una hora con cinco empezamos el en vivo. Ay, no sé. Y dice: Mis hijos están secuestrados. Que no digan que no avisé. Mensaje para mi excuñado y de paso para Feroz. Eh, las que dicen que hablan con él, se lo pasan. Y por acá está la traducción que nos dejó Andrea. Sé que Feroz está en Daily. Yo no sé. Yo tenía una teoría de que estaba en Delhi, pero no lo sabía. Este, y sé que no quieres problemas, pero me preocupa la seguridad de mis hijos. Ha pasado más de, uh, de un mes desde que hablé con ellos. Si no sé nada sobre ellos, tendré que informar a, a la policía. Lo siento, tendré que incluirlos a todos para cubrirlo. Realmente no quiero hacer esto, pero no tengo otras opciones. O sea, está. Pues yo veo esto como una presunta amenaza. No lo sé. A ver qué opinan ustedes. Eh, dice por acá. Eh, cada cosa que saca los lunes y jueves. Así garantiza que se hable de ella. <laughs> Muchos turistas recomiendan. What? Eh, policía. Dice por acá. Eh, apenas llegué, sí, los niños están en, en Delhi, por lo menos están con su abuela y su tía para que los cuiden, sí, viajará a Turquía, mejor me llamo, uh, pero o sea, yo no entiendo, o sea, hablan por el negocio, pero no por los niños, eso es lo que nadie sabe. Eh, información de última hora, exacto, información de última hora. Agüita, así eres agradable en tu trabajo. <laughs> no, de hecho soy mucho más seria. Este, Me imagino a Agüita con su cuenta falsa de emprendimiento de tamales haciendo unas capturas de pantalla porque está bloqueada en su cuenta principal y no nada más de ella, de varias más que me han bloqueado. <laughs> Drama... Show de ella versus él, el no le creo. Nah, yo tampoco. <laughs> eh, pero ella y el criptobillonario no están en proceso de reconciliación, eso es lo que nadie sabe. Ahorita les voy a contar. A mí ella me borró de Insta, pero le dejo sus likes para que no me borren. <laughs> Entonces, ¿quién le mandó las cosas carísimas de Kashmir? Eso es lo que no sé. <laughs> este, ¿cuánto tiempo llevan hablando de ella? Vamos empezando. Si tan preocupada estar, que vaya a la India. Ahora eh, irá a decir que las que juran que es él quien maneja la cuenta. Exacto. Eh, dice: el problema es de ella quien va a involucrar. ¿De qué se queja? Pues que se vaya a la India. La policía de la India va a decir que se peine. Se intenta denunciar la situación. Eso le pasa por payasa para que deja a sus hijos. Eh, ya que le mandan su bolsa carísima de Chonel. <laughs> Ay, no sean así, de verdad. Se pasan, ¿eh? Se pasan. este Otra de las cosas que también pasó, y es que eso es lo que no se sabe. O sea, yo hasta este punto sigo sin saber si es verdad, si es mentira, si todo es un show mediático. Estoy más inclinada que todo es un show mediático y más por los acontecimientos de estos últimos días. Porque lo estuvimos analizando en el team y no tiene sentido. De verdad que hay muchas, pero muchas cosas que de verdad no tienen sentido. Y eh, de hecho estoy buscando la captura. Ay, que ya no sé dónde la dejé. Este... Donde ella puso que, pues básicamente él presuntamente le robó el emprendimiento y es de ay no sé, no sé, no 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 lo creo mucho la verdad. Este ya no sé dónde la dejé. Denme un segundito. Por acá la tengo a la mano. Denme un segundito, eh. La tenía preparada. y luego algo pasó aquí está Me quiero mostrar y quiero ponerles pruebas porque luego no quiero que anden diciendo que ando inventando cosas aquí nadie inventa nada se especula que es diferente pero de eso inventar inventar pues no verdad este Se especula que es diferente. Ok. Ok, aquí la tengo. Lo que pasó es que la nueva polémica y esto empezó desde el día lunes, desde el domingo lunes de la semana pasada, donde pues básicamente eh, Feroz desde su cuenta de Instagram pues anunció que eh, estaba vendiendo bolsas. Después de eso, ella lo, lo reposteó desde su cuenta de India, Nana India Shop, y después ella puso una foto en su Instagram eh, como modelando la bolsa, por decirlo así, según ella, para ayudarlo y que hubiese más ventas. Pero ante estos movimientos, pues la verdad es que todas empezamos a desconfiar, ya traíamos la teoría de que están juntos, de que todo esto es su show. Y sí, a, apelando a esta teoría, <laughs> muy mal, pero intentándolo, lo quiso repostear para vender más. Pero con eso lo único que logró fue eh, generar desconfianza de parte. De la gente que igual le pudiera haber comprado, porque por ahí vi varios comentarios de gente que decía que no iba a comprar porque no la querían apoyar a ella, sí, pero sí lo quieren apoyar a él y a los hijos, ¿no? Eh, entonces, la situación es que hasta ese punto pues no se sabía, o sea realmente no se sabía, sí se sabía que este era un emprendimiento de ella, ella lo estuvo anunciando desde agosto y decía que su super emprendimiento, que estaba trabajando mucho en esto, etc, etc, y de hecho en su Instagram de la cuenta de las bolsas decía que el lanzamiento iba a ser el 10 del 10, el 10 de octubre, pero el 10 de octubre pues ella estaba acá en México, ¿no? Así es de que eso no sucedió. Después de esto, cuando la gente empezó a desconfiar y a decir que no iban a comprar bolsas porque no la querían apoyar a ella y se tiene la teoría de que muy probablemente estén juntos, pues ella, para desviar la atención presuntamente, o esto es lo que yo creo, dijo, eh, salió a victimizarse y salió desde su cuenta de Nanya, Nana India Shop, donde puso, este... Trabajé veces en él, en el emprendimiento de las bolsas. Pero está bien si la venta beneficia a mis hijos y los puede reinscribir a la escuela, pues que venda mucho. Al fin de cuentas, es para mis niños. Entonces, esto lejos de hacerme confiar en lo que ella dice y muchas veces hemos visto que todo lo que ella dice es al revés entonces eh, yo lo yo lo vería como que al contrario lo que está haciendo es presuntamente seguir fingiendo que siguen peleados para que la gente confíe en él, le compre en bolsas y pues todos ganamos, ¿no? Porque de otra manera, y eso es lo que me llama la atención, ¿por qué no ha sacado un en vivo, enojada, según ella, para decir que él le robó el emprendimiento? No sé, algo, algo no me cuadra, algo de verdad no, no, no pega simple y sencillamente. De hecho, también lo estuvimos platicando en el team, el hecho de que se supone que no tiene dinero y que va a la mezquita a comer yo la verdad es que no creo que no tenga dinero más bien y lo algunas mal pensadas igual que yo eh, pensaban que al contrario lo que estaba haciendo era para provocar y para generar morbo no cosa que pues presuntamente siempre hace y ahorita que ya estamos con la teoría de que todo es falso pone esto de que en un mes no ha visto a sus hijos de que eh, va a tomar acciones qué acciones va a tomar o sea de verdad ella está en México él está allá qué va a ir a buscarlos si y en México te, no te encuentran imagínense eh, de país a país no sé algo no cuadra no eh, ¿Ustedes qué opinan? A ver, voy tomando agua y me van diciendo Y también vayan dejando esos likes Estamos 503 personas y solo 270 me gusta ah, Y antes de leer los comentarios, esa es otra cosa que no me cuadra la gente dice, es que ¿cómo va a ser este show? ¿Cómo va a mentir al respecto? Y yo por el otro lado pienso, a ver, se si grabó al suegro este, agonizando, se, se inventó presuntamente una enfermedad mortal. ¿Ustedes creen que no sería capaz de este show? O sea, de verdad, <laughs> no lo sé. Este, dice por acá. Eh, te ganaste mi reconocimiento. Ay, muchas gracias. No sé, estoy entre que es show armado o está celosa porque sabe que allá tiene a otra. No sé, la bolsa Chanel es la tercera esposa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. A mí nunca me confundió. Sé que todo es drama inventado de Doña, de la Doña. Eh, da lástima para que le depositen para sus hijos. Eh, qué pena me dan los niños eso y más le dará la vida a ella uh, por ingrata abandonó a sus hijos para el libertinaje no sé cuáles sean sus arreglos pero para mí esto es probar el negocio a él Exige que no seas chismosa y a la vez enseñase las amenazas a la policía que le hace al no marido. Ah, sí. Y esa es otra. También el día de hoy, este es, como les digo, es que les digo, los jueves se esfuerzan en darnos contenido. Eh, subió nuevas fotos de unas pashminas y unas bolsas que están recién llegadas desde Kashmir. O sea, ¿cómo? No, no o se hablan para los niños, no les deja hablar a los niños y presuntamente le manda mercancía para que venda acá o cómo. Es que no entiendo, de verdad. ¿Quién más le va a mandar mensaje eh, mercancía? ¿Quién más? De verdad. Eh, dice por acá Nana India Shop o Nana India Show. Pues, <laughs> porque vaya a decir, cogüita, veo una familia en Israel güita me encantó cómo le diste el comentario. ¡Amo! El ojo cuadrado. O sea, si hay dinero de por medio, le da igual que tenga supuestamente secuestrados a sus hijos. Pero cuando le echa el negocio, ahí ya se acuerda de los hijos. Ella es. bruta, pero a ella sabe que con esto fría el negocio y no los defiendo. Es que no creo, creo que al contrario, lo que está haciendo es. Eh, Movidas desesperadas para, para tener credibilidad. Es que sus hijos no están en la escuela. ¿Qué es, es, qué es eso de reinscri reinscribirlo si hay dinero? Ahora sí servirá la embajada todo de acuerdo a sus necesidades. Exacto. Eh, miente con todos los dientes y él es. Y él es su compinche. Albeitina sus payasos y las otras igual. No sé, la verdad es que no lo sé. Hay, hay también una probabilidad de que eso sea real, si sí la hay, pero no sé, no sé. La, la, la veo muy desesperada por hacernos creer que sí están peleados. O sea, ya dos posts en la misma semana para... Recuperar la credibilidad, ah, no sé, no sé. Eh, le intentamos vender la historia de Mexicana en la India la Rosa de Guadalupe y nos la rechaza por ser muy cutre y dar pena ajena así. Eh, un hombre musulmán, después de ver su comportamiento, no la, no la recibiría de nuevo. No entiendo nada. Pues sí, pero también la, por ahí dicen que un hombre musulmán, su orgullo es ser proveedor, y mira. Entonces, eh, no sé. La señora cree que el arte late es fotografiar un café ajeno. Mi hijo barista y lo primero es la cata y hacer licor de café, lo último es hacer figuras que retomen la terapia. Están los dos coludidos, obvio. El hombre no es de los trigos limpios, ya que dejó a sus dos hijas sin nada. Es que esa es la otra que para mí ninguno de los dos tiene credibilidad. No, no podría decir, ay, a él no lo creo capaz de hacer eso. Yo no lo podría decir. Pues en el sereno, pero carísima, las bolsas de París, digo, de la India, sí, sí. Híjole, tu público es 50, sí, es 50 tuyo y 50. De ella, por eso hay la mitad de los likes, pero las vistas valen igual, sí. La vista, el watch time y las visualizaciones valen más. Este mintió por cinco a, 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 mintió por cinco años. Claro que es capaz de hacer show. Mm, sí. Eh, va a tomar acciones. Usar el velo como mantel de picnic y hacerse otra limpieza de huevito. No seas así, Jalisco. No me puedo reír, todavía no estoy recuperada al 100% y tú me haces reír. Este, los bolsos modelos viejos y horribles. Se me hace que estén mal pensados. Da más contenido los días de, del en vivo, sí. Y sus abogadas, ¿qué hacen? Eh, está bien asesorada por sus abogados. Ellos le dicen que publique esas cosas. Esa es otra. Que si realmente está en un proceso legal. No sé si hacer una presunta amenaza por medio de Instagram con un perfil de 35 mil personas, este, sea prudente, ¿no? Este, ahora están los hijos secuestrados, ay, no, es que de verdad, yo siento que es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para recuperar la credibilidad? Um, eso que ahora hay dinero para la escuela, se descubre que no manda ni un euro, da pena, ahora sí va a las autoridades, todo es mentira, yo no le creo nada. Es como el cuento de Juanito y el Lobo, dijo tantas mentiras que aunque ahora diga la verdad nadie le va a creer. De hecho, de hecho exactamente ayer estaba viendo todo en 90 días, la cuarta temporada, y hay una pareja. Ay, no, es que de verdad, <laughs> tenemos que hablar de esto 90 días. Yo creo que ya el lunes hablamos de eso, pero les voy adelantando. Hay una pareja de un chico nigeriano que se hizo pasar por un príncipe nigeriano y la chica de Estados Unidos cayó. O sea, de verdad. Ay, no, 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 no. Obviamente esa temporada es del 2016, no, es de hace 8 años, entonces estaba de moda esa estafa, ¿no? Y, eh, y al principio eh, lo único que querían era pues el dinero de ella y ver qué que, que, pues, que, que le sacaba no pero que conforme fue hablando con ella eh, duró un año hablando con ella se enamoró de ella y que ya no sabía cómo decirle la verdad y hubo un momento en el que no tuvo que decir la, la verdad porque ella lo descubrió. Entonces cuando lo descubre, le hace un show, bla, bla, bla. Ya no, y se suponía que lo iba a dejar. Ella le dijo a su familia, a todos, que lo iba a dejar. Él le rogó, le rogó y le pidió perdón. Y eh, ella lo perdonó, le sacó la visa a cada uno para llevárselo a Estados Unidos. Y cuando ya fue a la última cita para lo de la visa le pidieron un papel, este papel eh, lo tenía que sacar en Vietnam, entonces él tenía que viajar de Nigeria a Vietnam a sacar el papel y luego ya poder viajar, ¿no? Y cuando él le dijo eso a ella, ella no le creyó, le dijo, no, no te creo, si es verdad que tienes que ir a Vietnam, voy a viajar a Vietnam para ir a revisar, que todo esté bien porque no confío en ti, y ya, viaja a Vietnam y todo, y ella está de celosa, tóxica, etc., porque no confía en él, pero sigue con él, y luego él dice, cuando está como en un confesionario, es que yo no lo entiendo. Antes, cuando le decía puras mentiras, que príncipe nigeriano, etc., etc., todo me creía. Y ahora que le digo la verdad, no me cree nada. Entonces estamos igual con esta chica así, tal cual. Así diga la verdad, nadie le va a creer. O al menos yo no. Este. Dice, hola, yo le pregunté por los precios en la cuenta de él y me contestó como si fuera él. Pregunté por las bolsas, tan bonita, la artesanía mexicana y más barata. Sí, de hecho, las bolsas cuestan 159 dólares más costos de envío. Eh, ella no dice que los mantiene porque dice que para matricular a los, los niños el dinero. Esperamos un próximo lanzamiento, segundo modelo. Está preparando la cancha. No tiene abogados, pero es proveedor, proveedor de disgustos. Ay, te pasas, Calijo! El abogado, ese pillín. Sí, todo en 90 días, es lo más. Sí, de hecho, estoy en la cuarta temporada donde. Ay, no, hay puras parejas explosivas. O sea, una rusa y un chico, este. La rusa, Anfisa y Jorge. Pedro y Chantel. Y eh, este, eh, esta otra pareja que no me acuerdo cuál se llama. Y hay otra pareja explosiva que no me acuerdo cuál. No, 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 está buenísimo. Yo me volví adicta. Y todavía no empiezo con los spin-offs. Eh, dice, <laughs> perdón, agüita. <laughs> en dónde ve, ves todo en 90 días para buscarlo. En Max, en HBO Max, están todos los spin-offs. De hecho, también está otra vez solteros. Ay, no. Eh, Esperando para el chisme de pulmoncitos de 90 Days. Ahí sí hay polémica, mucha polémica. Eh, ay, sí, recuerdo lo nigeriano. Yo veía ese reality. Está bueno. Eh, yo a Mexicana le creo menos que a mi jefe cuando promete subirme el salario si cumplimos objetivos. Ay, no. Eh, ella no manda ni un euro. El príncipe nigeriano sí se pasó. Y la otra, ¿cómo le cree? ¡Ay, no! <laughs> ¡Hasta coraje, da! <laughs> este, la única youtuber que me ha gustado es la Chanti cuando imita... ¡Ay, no sé quién es! Ya verás qué risa cuando llegues a Kimberly y Soha Boy. ¿En qué temporada es? Eh, creo que todo 90 días es guiado. ¡Sí, sí, claro! O sea, hay el... En la primera temporada se veían mucho más reales. La segunda temporada también, pero cuando llegó este Mohamed y Daniel, que hubo mucha polémica con ellos dos, ya se fueron por esa línea. La tercera ya tenían parejas más polémicas, no polémicas. Siento que como que ya buscaban parejas más, este, más desequilibradas. Entonces llegaban más drama, obviamente. Ah, Nicole es la otra chica. Nicole y Asan. Y este, para la tercera temporada y ya la cuarta ya se dejaron ir, o sea, ya la cuarta fue de queremos drama y casi todas las parejas son drama, que voy en la cuarta apenas. Eh, dice, jajaja, ja, ja, y cada personaje, lo siento por los niños, pero la verdad, así como él ha actuado en 12 años, no se le cree nada, no, tampoco. Todo el show están facturando. El pobre Jorge termina en la cárcel. Eso es muy viejo. Sí, yo sé, yo sé que es viejo. Este, pero necesito conocer como todo el background para, este, para ir hablando. No voy a hablar de todas las parejas. Este, voy a hablar como aspectos generales, luego de algunas parejas polémicas, y ya hablo de lo nuevo. <coughs> Dice. Además, las bolsas 159 dólares, carísimas, en Amazon están más baratas. Güita a las 10.40 va a hablar que sus hijos están secuestrados. ¿Qué? A las 10.40 de. de aquí de México. Ya no sé. 159 dólares, pero si sí son igualitas a las que venden en Tla, Tlaquepaque cerca de Guadalajara. Pura estafa. Siempre ha dominado a... Siempre lo ha dominado. Así que lamentablemente ese feroz está engañando a las chicas. Eh, pues es una de las teorías. La verdad es una de las teorías. Pedro y Chantel se divorciaron ya en la cuarta temporada de su spin-off. Sí, de hecho, Vicky Chantel ahorita está en la nueva temporada de otra vez solteros. Y yo qué? O sea... ¿Qué pasó? Oh, eh, es que de verdad hay un multiverso de todos 90 días. Eh, dice: Hay una mujer española que creyó que Luis Miguel era quien le escribía y le mandó dinero y todo. Ah, ya sé, ya sé. Por eso quiero hablar de ese tema. Eh, esos bolsos están horribles. Ojalá venda sus bolsas y sean felices, pero a costa de tu credibilidad, prestigio y tu imagen. A mí no me compensa, pero bueno, supongo que somos diferentes. ¿eh? Sí, muy diferentes. Eh, hay bolsas típicos de Salvador y Guatemala, muy hermosa, de pura piel y muy barata. Sí, aquí también en México, en León, hay pura piel y muy buenos, eh. Eh, la otra ya se veía de princesa blanca africana y con sus diamantes y sus leones, ay no, sí se pasó, eh, porque ahora no sale a hablar porque está escondido, eh, la señora necesita más psiquiatra que abogado, es viejo, pero el chisme es chisme, exacto, exacto, es viejo, pero es que están bien buenos esos chismes, este... Y otra señora pensaba que Brad Pitt le mandaba saludos y ella mande, mande dinero. Ay, ya sé, ya lo sé. Este. O también el militar. Ay, no, no, no. Es que de verdad hay muchas estafas al respecto. Ya no caen, ya, ya no caen, pero en su momento, ay. Eh, Sí, eso de que ahora estén apoyando al feroz, van eso es su responsabilidad de el hombre ese y de la responsabilidad de ella. Ni qué decir, me dan penando. Sí, o sea, al final, lo que yo les he dicho, por todo lo que yo he visto, no por lo que ella dice, no por lo que, eh, por otras cosas, por lo que yo he visto y por lo que dijo la primera esposa, a mí no me parece presuntamente que sea buena persona. Ya dejé mi like, muchísimas gracias. El video de ella comenzará en 90 minutos. Ah, ok, es un video. Me imagino que editado, es un en vivo, no sé. Lo que yo no entiendo es cómo le cree ese tipo de mentiras. Un príncipe nigeriano. Ay, no, ¿cómo les creen? Sí, ya sé. <laughs> eh, me gusta la personalidad de Ángela. Esa es una señora loca, alcohólica y muy volátil, pero defiende sus ideales. Amo todo en 90 días. Creo que ella está en la quinta o en la sexta temporada. No sé, pero es de las, sí, de las más polémicas. Si las estafan con cosas, ahí se lo merecen, esa elección natural. Nada como 90 días para desmitificar la idealización que hay de los estadounidenses. ¡Ay, claro que sí! Yo, yo estoy en shock y de verdad, o sea, ay, no, es que si no lo digo, reviento. Cada que llega un extranjero, siempre hay alguien de la familia que los. este que los cuestiona si no van solamente por la visa hay unos que se les ve que se les ve pero también es de a ver está dejando todo en su país algunos hasta viven mejor en sus países que la vida que les va a dar la pareja en Estados Unidos y todavía se ponen a cuestionarlos ay no de verdad ay sí yo digo es en serio o sea míralo este y aún así se ponen a cuestionarlos ay no este Pedro le hizo el gatazo a Chantel cuando obtuvo la visa por casamiento. Él la dejó. La familia de Chantel siempre tuvo razón respecto a Pedro. Ay, ese, ese caso está muy polémico porque yo sí siento que la familia de Chantel nunca aceptó a Pedro porque mintieron desde el principio. Entonces, si desde el principio te están mintiendo y dices, ella tomó la decisión, pero tú, como su pareja, le pudiste haber dicho no. Entonces, ahí sí creo. Que fue mucha responsabilidad de ella de no contar la verdad desde el principio. Eh, dice: a ninguno apoyen, para mí son igual los dos tal para cual. Recuerden, 90 días es una novel ¡Novelón! <laughs> Mejor que varias novelas turcas. <laughs> sí, lo acabamos de ver, lo acabamos de analizar. Le, le, le puedes regresar. Eh, yo creo que va a ser un video editado. Ah, ok. Ah, ahora toma la mezquita como <laughs> mercado de chismorreo. ¿Dónde la pasan? Ya quiero verla. En HBO Max, ahí están todas las temporadas. Y los spin offs <laughs> Este Noemí, pues ese video sí se puede ponerlo. Ambos son malas personas y se merecen el uno o el otro. Aquí las víctimas son los eh, cinco niños, productos de las relaciones. Que él con la pobre señora, esa misela de terror, sí. Alcancé, alcancé. Ay, ya casi nos vamos, Otilia, pero sí, aquí andamos, aquí andamos. He recibido en WhatsApp mensajes desde Nigeria. Ojo, chicas, ay, ya sé. Yo en Facebook este, recibí muchas invitaciones también. Dice, programa programado a las 10.40 y sale con los niños. Ay, no sé. A ver. Ya me ya me metió la espinita. Vamos a revisar. Este, a ver. Eh No, si sí va a ser en vivo. Ay, no, esto lo tenemos que ver. Yo no sé, yo no sé, pero siempre se esfuerza en hacerlo los jueves. Y como cuando lo hacía a la misma hora que yo, no le llevaba tanta gente, ahora se está esperando a que termine mi en vivo. Yo no sé, presuntamente, obviamente. Este. Dice por acá. Eh, ¿Quién de las seguidoras es Santa Cruz de la Sierra? Puede confirmar que Boliviana no es de Santa Cruz, ni habla como ellos. Estuve viendo y estudiando en la Universidad Católica de Santa Cruz. Ay, no sé. Que alguien de Guadalajara vaya y les traigo el chisme. Aladín, por su último video. Hoy cocinar comida por 50 personas. Yo, cállate, está mejor el argüende con güita. <laughs> que va la mezquita, soy el canasto pa. Guerreros, llega, llegando una hora tarde, pero déjame like, veré la retransmisión. Muchas gracias, Teresa. Eh, lo peor es que solo está moviendo por morbo, como ya nadie le cree. Sí, a mí se me hace que es pataleta de créanme. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Por qué hace videos en cafeterías y en su templo? ¿Por qué no en su casa? Pues dicen por ahí, presuntamente, que ya no está viviendo con el papá. Eh, dice, varias veces compraron artículos de la India y nunca llegaron a su destino. Acabo de llegar, la familia de Chantel es muy metida. Chantel o oh, Chantel, no recuerdo. Según yo, es con. con C, ay, no sé. Pero sí, sí es muy metida. Y ella les da mucho, mucho pie. Eh, dice por acá. Ojalá, <laughs> mexicana y feroz. En 90 días, ay no, les iría muy bien la verdad. Cosa es si es en vivo, porque está en la pestaña. Eh, hay una pestaña que dice videos y hay otra pestaña que dice en vivos y lo tienen programado como en vivo. Guita, nos vemos mañana, jajaja, ja, ja. ¿a qué hora nos vemos? ¿Ven cómo son? Yo creo que sí, o sea, podría decirles que no, pero yo creo que sí. Y miren que mañana tocaba hacerme las uñas, ¿eh? No traigo uñas. Pero si esto está polémico, pues nos vemos mañana. Estaré aquí en el chisme y haciéndome las uñas, ¿eh? Este... Y dice por acá... Las personas, si hago en vivo mañana, va a ser a la misma hora de siempre, siete y media, les confirmo. Todo depende de lo que diga. Este, las personas de Santa Cruz son muy educadas y hablan con muchas palabras que suenan como en Brasil por la cercanía y la cantidad de estudiantes que llegan a estudiar, especialmente medicina. Ah, dicho por ahí también dejaron un mensaje, bueno, un comentario, que Boliviana en Turquía es una persona muy educada y que es arquitecta. ¿Alguien me puede confirmar? Yo soy de Guadalajara. Cuenta qué está pasando por allá. Yo no le doy ni una vista. Me enteraré contigo. ¿A dónde voy? Nos vamos en el mismo bus. A ver, el mensaje a la nación. Va a salir haciendo pucheros. No Cuando me hacen reír tanto, me da mucha tos. Este. Mensaje a la nación. Eh, el sofá de las fotos no vimos en la casa del papá. Eh, yo me partía con la anciana americana que se enamoró del poeta veinteañero marroquí y le prometió llevárselo a Estados Unidos, pero en secreto se, se le mudó a Marruecos. ¡Ay! Todavía no llegó ahí. Estoy en la cuarta, terminé de ver la cuarta ya no veo sus videos veo tu resumen y el poeta veinteañero llevándole un burro a un descampado marroquí a leerle un poema y ella alucinando amor ay no ay no doña Chanel es un mundo de mentiras y él igual le sigue el juego porque le conviene que lo sigan manteniendo ojalá vendan todas sus bolsas y que siente cabeza por el bien de los niños eh, las uñas esperan la chispa no ¿Ven cómo son? No, pero sí, este, sí, sí lo hago. Este, Tendré que pasar las uñas para el sábado. Yo no sé. Este, apostamos un collar Chanel para mi chihuito. A que nos vemos mañana. Ay, no sé ahora no, sí, pero sí, yo creo que sí. Eh, bueno, miren, si nos vemos mañana, este, hacemos el primer resumen de todo en 90 días y hablamos de esto. Sí, podría ser. Eh, sí, Güita, porfa, el chisme es primero. <laughs> va a salir intentando llorar. <laughs> a ver, pongan uno si creen que esta vez sí le van a salir lágrimas. <laughs> pongan dos si creen que solo va a ser pucheros. <laughs> Voy a tomar agua. <laughs> a ver, vamos. A... <laughs> Ay, no. Dice, acaba de poner un post en Instagram que sí, ya lo vimos. Esto está mejor que las mañaneras del presidente. Ay, muchísimo. Mañana, ¿qué hora? Sí, hacemos el en vivo, va a ser a la misma hora. Siete y media horario de la Ciudad de México. Den like, se, se nota que están infiltradas. Den like para disimular. Exacto. <laughs> Estamos cargando estómago, qué ira. Dos, osos Uno, dos, 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 dos 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 por diez dos uno a menos que se ponga vapor en los ojos ya está tomando nota les digo que no me van a reír ay no está tomando nota los consejos ay no Dos, abandonado será, que alguien le explique, dale el pasgüita. güita. Dejo mi like, las lágrimas le corren para atrás. De hecho, yo nunca la he visto llorar real. No sé, no me acuerdo si la he visto llorar, o sea, con lágrimas tal cual. La he visto hacer muchos pucheros, pero lágrimas, lágrimas, no sé. No me acuerdo. Eh, denle el pase en vivo, de hecho Nos vamos a quedar aquí y le vamos a hacer como, como los streamers Le voy a dar right, que es mandarle a todos los seguidores a su canal Este, ya se va a poner gotas de vapor Les digo que ya está tomando nota eh, Si sí, lloró cuando se murieron sus gatos Ah, sí es cierto, tienes razón Y bueno, ya, este... Yo apuesto por mucho silencio en modo intensa y mirada directa a la cámara, exigiendo respeto. Ay, sí, claro. <laughs> este llora de risa en los antros con sus primas. <laughs> Unas gotitas de manzanilla en los ojos para las lágrimas. Güita te quiero. Ay, muchas gracias. Ella debe estar aquí viendo, sí, está tomando consejos. <laughs> Consejo uno viendo que le toca viernes de chisma ya sé, un mensaje en inglés para, feroz. bueno, pues vamos a ver, vamos a ver con qué nos sale y este, si es algo muy polémico que hay que analizar, mañana nos vemos aquí en el a las 7 y media de la noche, les confirmo, este, les confirmo el día de mañana y sirva que les traigo el primer resumen de 90 días y este, y si no, pues nos vemos el lunes en otro en vivo más, muchísimas gracias por haberme acompañado muchísimas gracias por andar por acá y este pues nos vemos y me voy a despedir de las más que se pueda eh, dice alguien que le pregunte quién se queda con la custodia de la Chonel que se ponga chile en los ojos ahí por lo menos cambia este va a tirarle a él Dice que oso la poli que le diga, señora andamos buscando, qué bueno que se reportó solita. Gracias a ti, güey. Un abrazo a la familia. Muchas gracias. Adiós, Felici. Adiós, Teresa. Adiós, Berta López, La Roca, Carla. Eh, Beatriz, Guadalupe, Lorena, Sara, Denise, Ángeles, Mercy, Briselle, Dávila, Carla, Tommy. Tommy Ríos. Whisky, si quiere hacer Whisky, ¿quieres hacer stream mañana? ¿No quiere hacer stream mañana? <laughs> Viene a despedirse. Dice: Adiós, Vicel, Carla, Tommy, María, Ana María, Andrea Algarín, Sandra, Teresa, Sandra Rivera, Luli, Hop, Vanessa, Tania García, Otilia, Patti Ortiz. Denise, Carla, V. Lo no quiero hacer en vivo mañana. Lorena, muchísimas gracias y nos vemos. Adiós, chat.